¡Qué alegría verte! ¿Puedo ver tu mercancía? ¿Esto es lo que quieres? ¡Deja que te mire! ¡Impresionante! ¿Te gusta esta preciosidad? ¿Puedo hacer algo más por ti? Ahora debo marcharme. Adiós. ¡Sácale buen partido a tu equipo! Bien, que venga mi lugarteniente. Me gustaría reorganizar la tripulación. ¿Nada más? Tengo que irme. Nos vemos pronto. Tengo que irme. Ve en paz. Buen día. Gracias por todo. Ya sea piel, carne o hueso, tan solo ofreceremos lo mejor. Y si vas a salir de caza, piensa en traernos tus presas. Te curtiremos sus pieles y sus cabezas. Sí, llevo años haciendo trofeos para Petra y es una mujer de lo más exigente. Para todo. Lo recordaré. Disfrutad de vuestro nuevo hogar. Eivor, pareces tener cierta debilidad por los trofeos.
Me gusta vencer, pero rara vez me llevo algún recuerdo. Las mellas de tus armas hablan de grandes batallas y caminas con el orgullo de quien conoce el triunfo. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Por qué lo preguntas? Para ganarme un cliente, claro. Wallace es el mejor curtidor y taxidermista de toda Inglaterra. Si quieres que tus cacerías queden grabadas para la historia, no hay nada como convertir tus presas en trofeos. Si derrotas a una criatura rara y valiosa, tráenosla. La exhibiremos en tu honor. Buena idea. Recuerdos para adornar la casa comunal. Gracias, Petra. Antes de irte, ¿tienes un momento? Necesito que me hagas un favor. Adelante. Desde hace días, cada tarde, oigo aullar a una manada de lobos justo al otro lado de nuestro bosque. Si no los controlamos, arrasarán con la fauna del lugar y cuando acaben con los ciervos, vendrán a por nosotros. ¿Crees que deberíamos ahuyentarlos? Yo los eliminaría por completo, con tu permiso, por supuesto, y tu ayuda a poder ser. Buena idea. Ahora te acompaño. Bien. Solo un necio subestimaría a una manada de lobos. En marcha. Por aquí. La última vez los vi merodear colina arriba. Ve delante. Nuestro asentamiento está bien situado. El terreno es hermoso y los animales abundan y gozan de salud. Pero los lobos son un problema. Tal vez por eso se marcharon los hijos de Ragnar. La naturaleza quiso restituir el equilibrio. Atacándonos. Los lobos hacen lo que sea. Los expulsaron y ahora los tenemos a nuestras puertas. Ven por aquí. ¿Parece serio comparar escarnios con sagas? ¿Con la poesía verdadera? ¿Comparar? Creo que las supera. Son rápidos, ingeniosos y todos los entienden. Es el arte del asma. Cortezas y migas de pan. Seguramente habrán robado algo del almacén de Tarven, o tal vez de alguna mesa. ¿Has visto unas migas de pan desde ahí? Destacan claramente entre la tierra y la hierba. ¿Las ves?
Ven, por aquí. Ah, ¿hueles eso? Es un lobo. Está marcando su territorio, avisando a la competencia. ¿Cómo sabes que es un macho? Por el olor. Acabas distinguiéndolo. ¿Cómo aprendiste a rastrear así a los animales? Mi familia se dedicaba a cazar y rastrear. Venían del este, más lejos de donde jamás has estado. Pero yo he vivido en Inglaterra casi toda mi vida. Aquí encontramos a Wallace. Sois tan hermanos como Sigurd y yo. Unidos por el honor, no por la sangre. Sí. Mi madre contaba que encontramos a Wallace abandonado. Un bebé en el bosque. Así que lo acogimos. Mira. Los lobos han cazado algo. Están por esta zona. Ese rastro. Deben de haber arrastrado a la pobre bestia. Nos estamos acercando. Ah, fíjate en esas marcas de mordiscos. Son distintas. Esto ha sido obra de toda la manada. Exacto. Sigamos adelante. ¿Con que encontrasteis a Wallace en el bosque? Pasábamos por allí cuando vi un venado blanco justo delante de nosotros. Lo perseguí con la esperanza de cazarlo. Lo perdí al llegar a un claro. Y allí, en el suelo, había una criaturita. El pequeño Wallace, envuelto en una manta. Fíjate, la forma de la hierba. Han dormido aquí. Es impresionante, Petra. Tienes un don innato. Pues todavía no has visto nada. Con que viste a un venado blanco y te llevó hasta Wallace. Eso es. Parecía cosa del destino. Lo acogimos y lo cuidamos hasta que se recuperó. Entonces yo era poco más que una cría. Y a partir de aquel día nos criaron como si fuéramos hermanos. Han muerto hace poco. Seguramente están lo bastante cerca como para oírnos. Habrán huido hace poco. ¡Socorro! Ya tenemos a nuestros lobos. Tú, a cubierto. Eivor, conmigo. Acabemos con esto. Cuenta conmigo. Ya está. Creo que ese era el último. Oh, gracias. Muchas gracias a los dos. ¿Estás bien? ¿Esas ovejas eran tuyas? Sí, pero ahora están con Dios. Eran todo cuanto tenía. No tenía nada que hacer contra los lobos. Perdí a mis vacas hace unos meses y ahora a mis ovejas. Jesús bendito, ¿qué clase de granjero soy? Lo lamento, pero ahora que los lobos han muerto, podrás recuperarte. No, no sin las bendiciones de Dios, pero lo intentaré. Tienes tu vida, granjero. Con eso basta para volver a levantarte.
Eivor, espera. He oído algo. ¿Cómo? Yo no... ¡Oh! ¡Por la gracia de Dios! ¡Felisa! ¡Rosemary! ¡Bonitas! ¡Estáis vivas! ¡Venid aquí, mis angelitos! Bueno, todo ha salido bien. Ha sido espléndido, Eivor. Cazas casi tan bien como luchas. Dame unas semanas y aprenderé a rastrear como tú. O mejor todavía. Me halagaría que me aventajaras. Ha sido un placer, Petra. No dudes en avisarme la próxima vez que veas alguna bestia errante. Te avisaré antes que a nadie, Eivor. Hasta pronto.